Hola a todos, a otro video más. Bueno, vamos a empezar una nueva serie que va a ser este Radiant Historia, juego ay, Nintendo DS. A ver qué tal, nunca lo he jugado. Ya hace bastante que no jugamos un RPG por turnos. La arena lo ha sepultado todo. Hemos vuelto a fracasar, no hemos podido salvar el mundo. ¿Cuántas veces van ya? ¿Y cuántas más tendremos que verlo sucumbir por la arena? Estoy cansado de esto, hermana. Al igual que yo. Más no podemos rendirnos, debemos prevalecer, o si no. O si no. Sí, tienes razón, tenemos que hacerlo. ¿Podremos salvar el mundo? Eso no lo sabemos. Sin embargo, debemos confiar en nuestro éxito. Vamos, comencemos de nuevo. Sí, comencemos de nuevo. Tal es nuestro poder. Esta vez se escribirá la historia verdadera. Espero que el sonido esté bien, el audio. El continente de Vainqueur. Un mundo decadente donde la arena engulle todo a su paso. Un extraño fenómeno se extiende allí donde se erigía un imperio que desapareció siglos atrás. Mientras la desertificación llega por el oeste, una guerra terrible se libra por la tierra fértil. Este se encuentra Alistair, que se enfrenta a la grave amenaza de la nación vecina. Es aquí, donde un agente de inteligencia está a punto de emprender una misión de importancia capital. El agente más capaz del servicio de inteligencia, vestido de rojo y que camina entre las sombras. Su nombre es Stoker. A ver. A ver, prólogo, estoque. Buenas. Tan puntual como siempre. Basta de cháchara, Hayes. ¿Qué es lo que quieres? Puntual y directo. No me importa, prefiero buenos resultados a buenos modales. Tengo una misión para ti, Stoker. Hace ya tiempo que entablamos la guerra con Granorc. Dice que nuestra situación va de mal en peor. Así es, la tierra de Granor, sobre todo la próxima a las ruinas imperiales, padece la peor desertificación. Están desesperados por reclamar cualquier terreno cultivable. Eso no nos conviene. Nuestro servicio de inteligencia no ha parado de enviar agentes a Granor, pero todas sus misiones fracasan debido a situaciones imprevistas, como el caso que nos ocupa. Un agente con información vital sobre el armamento enemigo está en peligro, lo que nos lleva a tu misión. Rescata al agente y escóltalo sano y salvo de nuestro sano y salvo de vuelta a de a no, sano y salvo de vuelta a Alistair. Las misiones de rescate son tarea del ejército, salvo que, claro. En efecto, el punto de encuentro está al oeste de las colinas de Lastville. Envíe a otro agente a escoltarlo hasta allí, aun a costa de su propia vida. No hace falta que te lo recuerde, pero acaba esta misión antes de que los peces gordos se enteren. Hace tiempo que están ansiosos por deshacerse del servicio de inteligencia. Nada querrían más que atribuirse nuestros logros. Así que no tendré refuerzos y el ejército no debe saber nada. Además está el factor tiempo. Tú eres el único hombre a mi servicio capaz de conseguirlo bajo estas circunstancias y el único en quien confío. Consíguelo hecho. Eso quiero oír. Te asignaré a dos subordinados para este trabajo. ¿Por qué? No necesito a nadie. Si resultara otra vez el único superviviente. Si eso es lo que te preocupa, entonces haz un buen uso de sus talentos.
Si no puedes hacerlo, entonces no pienses en ello como subordinados, sino como herramientas. Te estaré esperando afuera. Herramientas, ¿eh? ¿Qué talentos tienen? Tú eres el agente, ¿no? Descúbrelo por tú mismo. Necesitarás también esa actitud. Además, ¿sí? Llévate esto. Un libro. ¿Un viejo libro? Se llama Crónica Blanca. ¿Conseguiste Crónica Blanca? ¿Crónica Blanca? Nunca había oído hablar de ella. Pam, para, pam. Está en blanco. No te preocupes por eso. Quizás la necesites en tu misión. ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, por nada. Piensa en ella como un amuleto de la suerte. Quizás no sirva de nada, pero qué mal puede hacer. Muy bien, entonces me voy. Ok, ya me puedo mover. Cuadrado, tenemos el tema de objetos, técnica, estado, equipo. Tengo nivel 1. Te estaré esperando, Stockett. Date prisa y ábrete paso hasta donde, ¿eh? Y ábrete paso hasta donde he llegado. Oh, ya sale. Estos deben ser mis ayudantes. Buenas, es un placer conocerte. ¿Sois los subordinados que me han asignado Ace? Eso es, me llamo Marco. Mucho gusto en conocerlo. Y yo, Raine, es un placer. Bien, ¿sabéis luchar? ¿Destacáis en algo? Pues creo que sabemos luchar. Yo sé manejar la lanza y tengo ciertos conocimientos de magia. Yo soy un digno espadachín y me defiendo como un sanador. Si sale, si vale, también soy un buen observador. Yo me llamo Stockett. Ya, Hayes nos lo dijo en el servicio de inteligencia. Dicen que eres su niño bonito. Eres tan distante como decía. Pero me gusta, un hombre tiene que ser así y no como esos memos que solo saben palotear. Me alegro de contar con tu aprobación. A mí me tranquiliza que nuestro oficial sea tan comprensivo como una alianza provechosa. Pero aparte de eso, señor Stockett, con Stock esto basta. Bueno, pues Stockett, ¿por qué no nos cuentas los detalles de la misión? Es una misión de rescate. Nos reuniremos con el objetivo al oeste de las colinas de Lastsville. ¿Eso es todo? Está chupado. O siempre igual, no puedes sacar conclusiones así con tan poca información, Rainer. ¿Me he equivocado alguna vez? Tu racha no durará para siempre, por lo que sabemos hasta ahora. El escrito de Granor ha llegado hasta las colinas de Lastsville. ¿Qué me dices? Pero si están a 2 pasos al sur, no tardarán nada en invadirnos. Nuestro objetivo es un espía que ha estado infiltrado en Granor. Ace afirma que ese hombre posee información muy importante sobre el armamento del enemigo. Eso está bien. Podríamos cambiar las tornas de la guerra con esa información. No podemos fallar en esta, ¿eh? Tú lo has dicho. ¿Crees que tendremos que luchar contra soldados granoritas? Por eso me envían a mí. Vaya. Ace debe confiar muchísimo en ti, ¿eh? Como para asignarte una misión tan importante como esta. Ni lo sé ni me importa. En todo caso, debemos dedicar todo nuestro esfuerzo a este cometido. Sí, claro. ¿Qué está pasando? ¿Se acaba de tener el tiempo? La crónica blanca está brillando. ¿Estamos viendo el futuro? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Esos no son Raine y Marco? No, están muertos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de ver? ¿Te pasa algo, Stockett? ¿Te has callado de repente? ¿No te habrás enfadado porque Raine ha hablado de más, no?
No, no te preocupes. No, no es nada. No os preocupéis por eso. Ya basta. Tenemos que partir de inmediato. Un momentín. Hayes nos dio algo de dinero para esta misión. Ok. Nosotros estamos a tu cargo, así que deberías quedártelo tú esto, ¿ok? Vamos a patearnos las tiendas y armarnos hasta los dientes. Nunca se sabe qué puede pasarnos en mitad de una misión. Lo que puede ayudar a pasarnos, la visión que he tenido de ellos. No, basta de tonterías. Voy a centrarme en el trabajo. Tienes razón. Nunca se sabe. Preparémonos bien antes de partir. Vamos. Reiner se ha unido al grupo. Marco se ha unido al grupo. La pregunta es... ¡Oh, cofre! Bálsamo. Supongo que será el tema de poción, ¿eh? No hay nada. Ya que estamos, vamos a explorar un poco, ¿no? Esto para guardar, ¿no? Sí. Vamos a guardar por si acaso. Llevamos 11 minutos. Tun, 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 tun. Arete. No hay nada. Planta baja. Mira, ahí lleva. Bueno, yo... se puede haber guardado ahí, pero bueno, ya. Están enseñando con el subterráneo. Ok. Este es el sótano. Esta es la sala de entrenamientos. Puedo. Agua bendita. Té de hierbas. Okay. Este es la recepción. El número de voluntarios se ha acentuado mucho últimamente, pero aparte de eso tenemos un pequeño problemilla. Ya te pediré ayuda más tarde. Espero que aceptes. Okay. Salimos de afuera, ¿no? Sí. Otro punto guardado, ¿en serio? Creo que es el tema de pociones. Pase, póngase como la guerra lo complica todo, salvo la venta de alcohol que se dispara en tiempos así. ¿Nada más? Quiero armamento. Ok, esto tiene una espada ahí. Hola. Comprar. Lo que es, dale. Más no puedo hacer. Más no puedo hacer. Si oro, me dieron lo justo y necesario el oro. Va, justo y necesario, o sea, me dieron para un arma nomás. ¿Te hierbas? Por acá, ¿no? Primera puerta. Después yo con los cofres. Si lo hacemos todo como toca, la guerra podría ponerse a nuestro favor, ¿verdad?
Es muy probable. Pues no dejaré, pues nos dejaremos el pellejo. Vayamos, vamos, Marcos. Vale, haré lo que pueda. Stock. Mira esa armadura. Mira esa armadura. Roach. Tan frío como siempre. No me importa que te compartes así conmigo, pero no deberías ser tan seco con tus chicos. En fin, ¿vas a una misión? Sí. Un trabajo de inteligencia, ¿eh? Muy bien, Roach. Escúpelo ya. ¿Qué es lo que querías decir? Es una misión peligrosa, Stock. Como siempre, todas mis misiones lo son. Es mucho más que eso. Lo que quiero decir es que tengo un mal presentimiento. He visto caer a muchos soldados y siempre que ocurrió notaba la misma sensación. Presentía quiénes iban a morir. Podía oler la muerte en ellos. ¿Y ahora hueles lo mismo en mí? Eso es, no estoy sintiendo nada bueno. Y aunque sobrevivieras, podrías dejarte algo atrás, como me pasó a mí con el brazo. Tu brazo mecánico, son increíbles las cosas que puede desarrollar la Taumotec. Me quedaré con este brazo toda la vida, pero es el de tener una vida lo que me hace afortunado. No querrás terminar así, ¿verdad? La visión que he tenido antes de las muertes de Marco y Roine. La promoción de Rod tiene algo que ver con esto. ¿Eso quiere decir que yo también voy a morir? ¿Stock? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Escúchate. Estás pálido como un fantasma. Te estoy molestando, ¿verdad? Si es así, lo siento. No, 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 era otra cosa. Escucha, no le des más vueltas. De acuerdo. Además, te conozco muy bien. Por mucho que te discutan, sé que continuarás adelante con ello. Nuestra victoria o derrota puede depender de esta misión, no fallaré. No puedo hacerlo. Así están las cosas, supongo. La misión lo es todo. Eso va todo para inteligencia, como para los militares como yo. Perdona si te he asustado. Solo quería advertirte. Me alegro que te preocupes tanto por mí, gracias. Pero estaré bien. Permíteme que te demuestre lo equivocado que está tu intuición. Como soldado, espero que no. Pero por tu bien, espero que sí. Bueno, debería empezar a irme. El teniente general Raúl me ha llamado. Stock, no te mueras, ¿vale? No lo haré. ¿Ah? Iba tirando. Va limpiando el piso con la capa. Esto, Stock, ¿no deberíamos irnos ya? ¿Conoces a ese hombre? Sí, es mi mejor amigo. ¿En serio? Vaya. El brazo que lleva es una pesada, ¿eh? Pasada. Es artificial, ¿no? No lo recuerdo bien, pero es un brazo mecánico alimentado por Teumatec. Es artificial, sí, pero puede moverlo como si fuera natural. Estoy seguro de que lo volveráis a ver. Venga, vamos. Y ahora a ver, Mapamundi, ¿qué onda? A ver, salimos. Mapamundi. Bueno, Mapamundi, no, o sea, no te puedes mover mucho que digamos. Entonces es. Ahí está. Si ponemos pause, podemos guardar directamente aquí. Vamos a guardar porque ya vamos por 18 minutos, casi 19. Así que como ya estamos llegando a casi los 20, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si dejan un like, un comentario, se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.